Febrero de 1990, me acuerdo de la fecha porque, ah, caramba, ¿cómo estuvo eso después, La hermosa ciudad de Chihuahua. Sí, señor, allá andan los chihuahuenses. Nació ahí, nació en medio de un concierto. Mucha gente me pregunta, Martín, ¿cómo compusiste eso? ¿En qué momento estabas? ¿Qué clase de oración estabas haciendo? Yo estaba en un concierto. Y hago lo que siempre pido. Por favor, guarden silencio y hablen con Dios. Es lo que siempre pido. Y en eso me agarra el Señor muy amablemente del cuello y me dice, diles que los amo, diles que los amo, diles que los amo, que les digas que los amo. Y yo se lo dije a la San Agustín, díselos tú. Yo aquí estoy para lo que se ofrezca, pero no sé ni cómo arrancar. Cerré los ojos y como dice San Agustín, valga, vamos a aprovechar a santo, el jubileo es un balbuceo. Y cuando me di cuenta, había nacido posiblemente la canción más conocida del siglo pasado al final y de principios de este siglo. No hablo de que yo la haya compuesto, a mí me la dieron. Y ya no es mía, es nuestra. Dios se encargó de decirme al oído para decirte al tuyo, nadie te ama como yo. Ese aplauso es para mí o para la canción, que está bien, pero si es para Dios está muy flaco, tiene que estar de pie y gritando. Apláudele porque te lo ha dicho, apláudele porque nos lo dice todos los días, que no ha cambiado un ápice de opinión, porque nadie nos ama como Él. Gracias, Señor. Venga, ayúdame. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido y sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado nunca me he ido. Cántala, es tuya, cántala. Pues nadie te ama como yo.
Seguimos. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas bien, que nos conoces. Sé bien lo que en ti sientes,